Una de las estrategias más eficaces en planificación tributaria es empezar a pagarles a los hijos, a los nietos y a los padres. Si quieres saber más acerca de esta planificación tributaria, quédate hasta el final de este video. Una de las ventajas más eficaces para los contribuyentes es la planificación tributaria. En este caso, pagar a los hijos. Cuando una persona es propietaria de una empresa unipersonal, es una estrategia muy eficaz. Contratar a los hijos va a hacer que la obligación tributaria del contribuyente baje. Es importante entender que después de la renovación de la nueva ley de impuestos, el Tax Cut Job Act, se duplicó la deducción estándar. Y esto nos da el poder de utilizar una mayor deducción para no pagar impuestos. $14,600. Eso es lo que podemos utilizar para pagarle a un hijo menor y él no está en la obligación de hacer una declaración de impuestos, porque no alcanza el valor de la deducción estándar. Vamos a desarrollar esta estrategia para que usted la aprenda. En primer lugar, no tenemos que retener el FICA. El FICA significa el Seguro Social y el Medicare, ya que en esta estrategia usted va a pagarles directamente a los hijos por desempeñar una labor dentro de la empresa. Tampoco están sujetos al impuesto al desempleo, ni estatal ni federal. El gobierno razona y manifiesta que los hijos no van a demandar a los padres en el momento que no exista más trabajo. Debemos entender que esta estrategia es únicamente para hijos menores de 18 años. Más adelante vamos a explicar cuál es la acción que debemos tomar para los hijos que sean mayores de 18 años, que sean estudiantes hasta los 24 años de edad. Tome en cuenta que no puede pasarse el valor de la deducción estándar, $13,850 en 2023 y $14,600 en 2024. Esto significa que el contribuyente, su hijo, no está en la obligación de presentar una declaración de impuestos. Otro punto importante. Como esta persona no tiene que presentar una declaración de impuestos, usted todavía lo puede reclamar en su declaración de impuestos y beneficiarse de los créditos tributarios por hijos. Entonces, ¿cómo tenemos que pagar a los hijos menores de 18 años? Como usted puede ver, es la importancia del procedimiento correcto. No debe retenerse el impuesto a la nómina, porque usted no le va a pagar con una forma W-2. Ese va a ser un ahorro principal. No hay retenciones. Número 2. La excepción es únicamente para hijos de 18 años según el Código Tributario número 26. De todas maneras, tenemos que revisar las leyes estatales para ver a partir de qué edad se puede contratar a los hijos. Generalmente se los contrata cuando pueden desarrollar una actividad por sí mismos. Entonces, la deducción estándar, tenemos un valor de $13,850 en 2023. Eso usted ya lo calculó. Ahora, la planificación tributaria que estamos presentando es para este año, 2024. Todo el año usted podrá planificar en función a una deducción estándar para solteros de $14,600. Tome en cuenta que este tipo de planificación tributaria deberemos cambiarlo en 2026, cuando la ley Tax Cut Job Act expire y se haga el cambio a la ley anterior. Las exenciones personales van a tomarse en cuenta nuevamente
y la deducción estándar va a regresar a su valor nominal. Es importante saber la legitimidad de la operación, en qué están trabajando sus hijos, cómo se desempeñan y cuánto tiempo trabajan. Adicionalmente, registrar el tiempo de trabajo es razonable. Significa que debe tener un tiempo de entrada y un tiempo de salida. Esto se efectúa porque el IRS puede auditar y nosotros tenemos que tener todos los respaldos posibles. Hay que tener títulos de trabajo y descripciones exactas de las funciones que su hijo va a desempeñar. Por ejemplo, arreglar, organizar, presentar las redes sociales, en donde tiene un montón, un amplio trabajo para ejecutar y ser el responsable de esta gestión. Tiene que ser el propietario único. Significa que si existe una empresa, tenemos que utilizar otra estrategia. Directamente se le puede pagar al empleado de la siguiente manera. Aquí tenemos ya la forma del anexo C. Y vamos a utilizar los pagos directamente a los hijos. Usted tiene el ingreso de su negocio y en los gastos vamos a pagarle $14,600 a su hijo. Si tiene dos hijos, si tiene tres hijos. Esto es un gasto ordinario y necesario. ¿Y dónde va localizado o dónde va ingresado? Este gasto no va en subcontratistas, porque al ponerlo en subcontratistas va a tener que presentar una forma 1099 NEC. Sin embargo, usted puede pagarle directamente como Professional Legal and Professional Services. Legal and Professional Services. Ahora, el pago, ¿de qué forma se debe hacer? El pago sale de su cuenta de banco directamente a la cuenta del hijo. No puede salir a su cuenta bancaria. Tiene que salir o con un cheque o un wire transfer. Wire transfer o cheque son las dos únicas opciones. No existe pagarle en efectivo al hijo. Esto es lo que tiene que ser. Y únicamente cuando es un sole proprietorship, un empleado por cuenta propia que tiene y presenta dentro de la 1040 el anexo C, que es este. De esta manera vamos a bajar el ingreso y vamos a maximizar los beneficios. Ahora bien, vamos a explicar cómo usted debe pagar cuando tiene un S-Corp o una corporación. ¿Cómo es el procedimiento? Esto es la corporación. La corporación tiene gastos ordinarios y necesarios, en los cuales, en este punto, es el que tiene que prestar atención. Aquí vamos a formar una entidad, una Management Family Management LLC, que es de un único miembro, un sole member. Y desde esta empresa, usted va a pagar a sus hijos. No desde la corporación, sino desde la Family Management LLC. Puede ser Rodríguez Family Management LLC. La empresa,
la empresa Rapid Tax Inc., que tributa como 1120S, como corporación S, va a emitir semanalmente, quincenalmente o mensualmente el cheque ¿a quién? A la Family Management LLC. A su vez, la Family Management LLC va a pagar a los hijos. Entonces, evitamos este pago directo y de esta manera evitamos la W2 y la forma 1099 NEC. Entonces, ahora usted ya sabe cómo debe pagar directamente desde la Family Management LLC y que la Family Management LLC reciba los pagos directamente. Ahora, la corporación a la Family Management LLC va a emitir antes del 15 de enero una 1099 NEC, que es por los valores que se pagó desde aquí a los hijos. Significa 14.600 si es que tiene un solo hijo. Por ejemplo, esto es 14.600 y dentro, vamos a hacer otro esquema, dentro de la forma 1040 del dueño, se ingresa en un anexo C el valor de la 1099 NEC que me pagó la corporación. Esto fueron, en el anexo C, $14,600, los cuales fueron pagados a sus hijos, y el balance de la Family Management LLC en el anexo C quedó en cero. Ahora, los hijos no reciben forma, y como ganaron el valor de la deducción estándar en el 2024, no están sujetos a la presentación de este impuesto. Y usted establece una estrategia para su cliente. Ahora vamos a explicar cómo debemos pagar a los hijos mayores de 18 años. En este caso, la Family Management LLC deja de funcionar. Ya no nos sirve. Ya cumplieron la mayoría de edad. Si usted tiene un hijo mayor y un hijo menor, entonces la Family Management LLC seguirá haciendo su labor hasta que este niño cumpla los 18 años. Si ya usted no tiene hijos menores, entonces la Family Management LLC debe ser liquidada, cerrada. Bien, al grano. Cuando sus hijos cumplen 18 años, la empresa les puede pagar en una forma directa. ¿Qué significa? Usted puede escoger si pagarles mediante una forma W2 o una forma 1099 NEC. ¿Cuál es la mejor opción? La mejor opción es pagarles con una forma W2, es decir, ingresar al payroll. Ahora, en las empresas de construcción se tiene que manifestar que esta clasificación es clerical, para que no le cobren un porcentaje alto. Para las empresas de administración donde no se paga seguro de workers' comp, entonces no hay ningún problema. Ofrecimiento de diversos servicios, hacen el marketing, hacen investigación, consultoría, varias opciones. Recordemos, como empleados se deben tratar como W2 y se retienen todas los impuestos necesarios para el FICA. Quiere decir, Seguro Social y Medicare. Recuerde,
es tan importante la planificación familiar en los ingresos cuando los padres tienen negocios y tienen hijos menores, mayores. Es importante que siga siempre planificando. Para eso, atienda nuestras clases, nuestros videos que siempre estamos presentando a nivel nacional y también en forma virtual. Una estrategia tributaria para pagar a los padres. Desde su empresa, simplemente usted debe crear una forma W2 para cada uno de ellos. Esto no debe superar la deducción estándar de el casado en conjunto. Adicionalmente, las deducciones adicionales por 65 años o más y la de ceguera. En el caso de los padres que tienen más de 65 años de edad, usted puede incrementar el salario a 1.500 a cada uno. Y si están clínicamente ciegos, a $3,000 a cada uno. Es importante. De esta manera, el padre, la madre, sus padres que han venido desde su país y que por obvias razones ya tienen 70 años, usted no les va a poner a trabajar para que puedan ganar dinero y para que puedan solicitar el seguro de salud. Han venido desde su país, no tienen seguro de salud, usted tiene un negocio, págueles con la forma W2 y con esto van a poder solicitar el seguro de salud, el Obamacare, y les va a costar $0. Otra estrategia más. Muchas personas se preguntan, ¿y qué pasa con el Kiddy Tax, el impuesto para los niños? Y eso les preocupa cuando se hace una planificación tributaria y se les paga los $14,600 en el 2024. El Kiddy Tax es simple, non-earned income, ingreso no ganado. Si el niño tiene ingresos de intereses, entonces eso sí va a contar. Ahora, el ingreso ganado, tomamos en cuenta la deducción estándar y esto se utiliza para poder ejecutar esta estrategia. Entonces, es importante hablar de la empresa de gestión familiar, que es la Family Management LLC, tanto para pagarles a los hijos o para pagarles a los nietos. Además, esto puede funcionar en los dos casos, nietos e hijos. Una vez que ha cumplido su misión, se tiene que terminar la parte donde tenemos que pagar a los hijos. Cuando hemos creado una empresa de gestión familiar, la corporación que paga debe hacer un contrato a la compañía de gestión familiar para que esté claro y estipulado cuáles son las razones por las que la estamos contratando. Los hijos, ¿qué labor van a hacer? Labor de marketing, labor de limpieza. Entonces, la empresa de gestión familiar está siendo contratada para desempeñar estos servicios. Es importante que exista un contrato también desde la compañía de gestión familiar hacia sus empleados que van a ser sus hijos y que ahí se describa las actividades, el marketing, atender a los clientes, limpiar la oficina, escanear la documentación que el contribuyente necesita para su negocio. Entonces debe estar detallado. Estos aspectos, estos pasos son fundamentales en la empresa de gestión familiar. Por último, es recomendable que cada uno de sus hijos o el nieto tenga una cuenta bancaria. No puede ir a la cuenta del padre, de la madre. Tiene que ser directamente a la cuenta de los hijos. Ahora, como los hijos ganaron un ingreso, también pueden abrir un traditional IRA o un Roth IRA,
porque tienen ingreso ganado. De esta manera, usted les puede enseñar cómo se deben ganar el dinero, lo que cuesta ganarse el dinero y también lo que significa el ahorro. El ahorro para el retiro, el ahorro para la jubilación, el ahorro para la vejez desde temprana edad, para que ellos puedan tener una gran cantidad de dinero ahorrada cuando se jubilen después de los 62, 65 o 67 años. Pagarles a los hijos por las actividades que realicen es una actividad educativa que nos genera una ventaja tributaria. No se pierda los videos educativos para que usted entienda cómo puede hacer una planificación tributaria. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Suscríbase a nuestros canales. Nos vemos muy pronto.